Ya estaba lista la banda de música y todo para recibir al presidente Calderón en la cuna de la Revolución Mexicana. ¿Y cuál pinche cuna de la Revolución Mexicana? Calderón no viene, no viene ninguno de los poderes federales, ni representantes del Senado, ni representantes de la Suprema Corte de Justicia. Somos una auténtica burla, solamente corren las bolas del desierto, pero eso sí. ¿Qué tal va a haber un gran desfile el jueves, el 18 de noviembre, para Por la conmemorar tarde. este Oye, aniversario pero del inicio de la Marín. Revolución Mexicana? Somos una vergüenza, Jonathan. Pero no viene No Calderón. viene, no O mames, qué sea, somos menos desaire. que nada. O sea, somos una micropartícula en el espacio, no valemos nada. No somos una Revolución Mexicana. Los hermanos Cerdán se pueden ir a chingar a su madre. Pueden escupir en su tumba todos. Nadie. Puebla no vale nada en el escenario nacional, no vale nada, y la prueba es que nadie viene a el festejo de la cuna de la Revolución Mexicana, que además, Jonadab, se lo están disputando 10 10 estados, estados, la sí, cuna de la no Revolución manches, es una Mexicana. En vergüenza. todos los demás estados se están inaugurando obras. Un auténtico ridículo poblano el que hemos hecho ahora. Entiendo que Felipe Calderón no quiera sacarse una fotografía con Mario Marín después de pues esta historia tan compleja que rodea al gobernador, de corrupción, de ineficiencia. Pero los poblanos, ¿qué culpa tenemos? Pues sí, sí tenemos mucha culpa, porque a lo largo de 6 años aplaudimos como focas todo lo que hizo Mario Marín, todo lo que hicieron los corruptos de Javier García Ramírez, de Pérez Salazar y compañía, y hoy estamos pagando las consecuencias de todo esto, Jonadab. Queda demostrado, no valemos nada, Jonadab. Y más se acentúa esto después de la oportunidad que tuvimos de tener aquí en Puebla a la Ciudad de las Ideas, un evento extraordinario que a lo largo de jueves, viernes y sábado estuvieron los científicos, los pensadores, los economistas más importantes del mundo. Está ahí Frank Warren, él es el creador de Post a Secret, donde tú le mandas un secreto dentro de una postal, y se han hecho cantidad de libros y hay mucha gente que, pues ahora sí que saca sus traumas, saca sus broncas personales a través de esta iniciativa de Frank Warren, que fue de los que más conquistó al auditorio. El ganador absoluto, por supuesto, fue Richard Dawkins, con esta crítica A la Iglesia a la iglesia, a Católica. la religión Bueno, a la religión más católica, bien, sí. una crítica absoluta. Este es Richard Dawkins, el gran ganador de la Ciudad de las Ideas, un biólogo evolucionista, el más importante del mundo. Caramba, de veras, si usted puede ver las repeticiones por SICOM de la Ciudad de las Ideas, no se pierda lo que dijo Richard Dawkins. Steven Pinker, por supuesto, fue otro de los grandes. Él habló de la violencia. Platicamos, Oye, muy tuvimos. buena tu entrevista sobre la violencia en México con Gracias, Steven chido. Pinker. Mira, este es Steven Pinker, otra autoridad mundial. Él es, sobre todo, pues un psicólogo experimental, se le llama, sería su especialidad. Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con él para Cambio. Mira, ahí van conversaciones entre Steven Pinker y Y Arturo Arturo Rueda a través Rueda. del complejo universitario. Vamos a transmitir la entrevista aquí en Cambio Televisión, por supuesto. Habla Steven Pinker de cómo México, pues, es prácticamente un país anárquico, Jonadab. Cómo la situación que estamos viviendo está alentada Pues la ola de violencia se por la la corrupción de las policías y por la corrupción del sistema del sistema judicial, ¿no? judicial, exactamente. Increíble lo que dice Pinker. Y bueno, que a lo mejor valdría la pena hacer un experimento en un área pequeña con el tema de la legalización de las drogas, a ver qué sería lo que ocurriría. El viernes ya publicamos las entrevistas con Malcolm Gladwell, ahí está una entrevista que sostuvimos con él también. Y con Sir Ken Robinson, Sir Ken Robinson, mira, ahí está Gladwell, que él es el autor de Inteligencia Intuitiva, es el autor de Tipping Point, La Clave del Éxito, Outliers, por qué unas personas tienen éxito y Y otras otras no. no. Un evento, la verdad, extraordinario que no sabemos si se va Maravilloso. a llevar a cabo otra vez en Puebla el próximo año. Y pues yo creo que las perspectivas son muy difíciles. Yo no creo que Moreno Valle quiera entrarle a esto, aunque la verdad sería una lástima que Puebla perdiera la Ciudad de las Ideas, porque Moreno Valle
no quiera meterle lana a todo esto, ¿no? Creo que salvo dos o tres, le digo, fue un evento extraordinario. Pero qué tal el debate sobre la religión también que se dio en la Ciudad de las Ideas. De veras un evento extraordinario que esperemos se mira, ese es el debate, ese les pusieron debate. Su ring, estuvo simpático. La nota, bueno, pues ya sabe usted, la dieron entre... Ah, esta es la niña, ¿no? Es la niña genio. Este es Michio Kaku, el futurólogo físico. Sus libros son muy complicados, pero bueno, él nos habló de cómo va a ser la vida en el futuro, sobre todo gracias a la nanotecnología. Jonadab, vimos prácticamente a todo el que más o menos se considera parte de la vida intelectual de Puebla, estaba ahí en la Ciudad de las Ideas. A lo largo de toda esta semana vamos a irle pasando las entrevistas que tuvimos con Sirken Robinson, vamos a pasarles las entrevistas que tuvimos con Steven Pinker y la entrevista también que tuvimos con Frank Warren de Post a Secret. Terminando el programa todos los días les vamos a pasar estas entrevistas. Bueno, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, Marín va a presentar su informe dentro de los primeros 15 días. No creemos que vaya a presentarlo al Congreso del Estado. Al Congreso del Estado. Significa esto que no va a haber ni siquiera fiesta de despedida. Es prácticamente Jonadab inicia la lapidación pública de Mario Marín, mientras Moreno Valle empieza a salir un poco más con estos foros que, por lo que nos dice Selene, fueron una auténtica burla porque nadie se quedó a escuchar a la gente que pues expuso sus ponencias. Esto fue Cambio Televisión, gracias Jonadab, gracias a todos los televidentes. Nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente aquí en... Ahí tenemos la entrevista de Sirken Robinson. Vamos a pasar la entrevista con Sirken Robinson. Él habla de el elemento, una confluencia de los talentos personales y las pasiones laborales. Cómo llegar a conjuntar estos dos aspectos para lo que eres bueno, pero además lo que te gusta. Y cómo cuando lo encuentras estás en The Element de Sirken Robinson. Gracias y adelante con la entrevista.